Buenos días, ¿cómo están? Hace mucho que no nos reunimos así para hacer videos, ¿no? Nada, andamos muy, pues no desconectadas, porque la verdad es que No. hemos estado haciendo muchas cosas, aunque no hemos estado presentes las tres juntas ante el público, por muchas razones que tienen que ver con el Poderosas. tema del que queremos platicar ahora. Y bueno, creo que es tiempo ya de salir otra vez a la luz y apoyar de una manera más fuerte al proceso que mundialmente estamos viviendo, aunque se oiga muy exagerado. Ay, sí, van a apoyar al mundo, ¿no? Pero Sí. creo que sí es poner nuestro granito de arena en este tema, porque además pues no hemos vivido en carne propia, ¿no? O sea, no somos diferentes a nadie de los que han estado transitando estas cosas. Y entonces, bueno, el tema que queremos platicar hoy, y además lo queremos platicar como una idea que teníamos desde el principio, que empezamos a hacer videos, como una charla entre amigas, ¿no? Tenemos aquí nuestro cafecito para platicar entre las tres, como lo hacemos siempre cuando nos reunimos y que nos podemos pasar horas y horas platicando de mil temas, reflexionando sobre mil cosas, porque pues cada una de nosotros tenemos mucho bagaje de estudios, porque las tres somos bien estudiositas. Entonces, pues queremos ahora compartirles acerca de este tema que es la ansiedad y la depresión, que van de la mano y que queremos poner ahí en la mesa nuestras reflexiones. Y próximamente estamos preparando, pues es un proyecto muy bonito porque estamos preparando un libro, ¿no? Un libro digital que a lo mejor si tiene suficiente quórum, lo haremos físico y después promoveremos un tallercito y luego otro taller más grande. Y recordar que nuestra mirada siempre es a través de las leyes biológicas, porque es lo que nos une a las tres, ¿no? Esta medicina germánica que es impresionante, que es maravillosa, y que nosotros la hemos vivido en nosotros y nos ha ayudado muchísimo en nuestros procesos personales. Así que, ¿cómo ven, chicas? Fantástico. Fantástico, porque además estos temas, el de ansiedad y depresión, pues se han incrementado de una manera exponencial durante y después de la pandemia. ¿No? Sí, de hecho, bueno, yo estaba buscando las estadísticas, ¿no? Y decía que calculan antes de la pandemia, calculan que alrededor de entre 13 y 20 personas de cada 100 padecen Ansiedad o ansiedad, depresión. ¿no? O sea, son un montón. Eso antes de la pandemia. Antes, y ahorita está mucho más alto. De hecho, por ahí nos comentaban, obviamente nosotros conocemos a muchas personas que tienen ansiedad y depresión, ¿no? Incluyéndonos, creo. Sometimes. Y algunas de ellas nos han dicho que pues no sabían de este nuevo, de esta nueva mirada de las leyes biológicas, y entonces se fueron a buscar al psiquiatra, que es como lo más evidente o a donde te mandan, y que la lista de espera para el psiquiatra anda alrededor de 3 meses. Sí, es verdad. Así que sí, ha aumentado de una manera impresionante. Así es. Pero
Precisamente durante este periodo de tiempo nos llegaron algunas preguntas sobre el tema, ¿no? Porque es algo que se ha incrementado además en estos últimos años, ¿no? Evidencia de lo que tú acabas de decir es la lista de espera para los psiquiatras, ¿no? Preguntas sobre la ansiedad y la depresión, ¿no? Y cuáles son sus causas, cuáles son sus orígenes, qué hacer al respecto, ¿no? Así Entonces, es. ¿qué alternativas hay además al tratamiento psiquiátrico, ¿no? Porque otra vez, no es que el tratamiento psiquiátrico no sea adecuado, ¿no? Pero es indicado para emergencias. Sobre todo cuando las personas tienen dificultad para dormir, ¿no? Entonces, porque dormir es muy importante. Muy, Muy muy, importante, ¿no? muy. Entonces, a veces el uso de un medicamento psiquiátrico que nos ayude a dormir pues es indicado y es necesario, ¿no? Pero al final del día, como todo, no puede ser un medicamento de uso a largo plazo, ¿no? Porque entonces a largo plazo ya tenemos efectos secundarios, ¿sí? Del medicamento y además no resolvemos o no enfrentamos o atravesamos la situación que está causando, ¿sí? Ese insomnio, ¿no? Entonces, por eso también es importante la mirada de las cinco leyes biológicas, ¿no? Entonces, había una pregunta que leí que me pareció interesante, ¿no? Porque son de esas cosas que a lo mejor nosotros como profesionales del área de la salud lo tenemos claro, pero de repente cuando hacen la pregunta bien en el público en general, te das cuenta de que las personas no lo tienen claro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estrés y ansiedad, ¿no? Entonces, porque al final son dos términos que se utilizan mucho, ¿no? Que ya están muy compenetrados, digamos, en el argot de la sociedad y que sin embargo no hay claridad con respecto a qué se refieren, ¿no? O la connotación, o porque pueden llegar a tener una connotación negativa, ¿no? En realidad son respuestas de adaptación, ¿no? Sí. No sé, Eugenia, si nos quieres comentar, por ejemplo, el estrés, ¿cómo se define el estrés? ¿Qué es el estrés, no? Pues hay una definición que a mí me gusta mucho que dice que es la energía vital que nos mueve. El estrés es la energía vital que nos mueve y no tiene nada que ver con sentirme mal, con que me dé un infarto, en esta definición, O sea, esa es la definición de estrés. del estrés. A ver si Entonces, comparto una gráfica. No estábamos preparadas, pero aquí está la gráfica. pues esta gráfica es un circo, ¿eh? No, no, un ciclo circadiano o un ritmo circadiano que nuestro organismo está programado para tener este ritmo que está ligado a la luz del día y de la noche. O sea, cuando hay luz en el día se activa y cuando hay noche se desactiva, por decirlo así. Si ustedes se dan cuenta, esto está relacionado con nuestro sistema nervioso autónomo o vegetativo, que es el que regula nuestras funciones de las cuales no estamos al pendiente. O sea, como la temperatura, la respiración, la frecuencia cardíaca, etcétera, ¿no? Entonces, en esta gráfica ustedes pueden ver que empezamos nuestro día cuando la luz del sol estimula unos receptores que tenemos en la retina que le avisa a nuestro cerebro que ya es de día y que se requiere una hormona que es una de las más conocidas y que por cierto le llaman la hormona del estrés, que es el famosísimo cortisol. El cortisol empieza a generarse por las glándulas suprarrenales en la madrugada y más o menos a las 6 de la mañana ya tiene un buen nivel, termina de producirse como a las 8 y yo ya empiezo a despertar como a esa hora también. Tengo
energía, estoy activo, estoy alerta, ¿no? Y puedo llevar mi día muy tranquilo. Cuando el punto máximo es a las 12 del día de luz, empieza a bajar el cortisol, empieza también a bajar la energía, me empiezo a sentir un poco cansado, hasta que llega el cortisol a sus niveles más bajos en mi organismo y más o menos ya esto es a partir de las 6 de la tarde, donde uno ya requiere un descanso. Y a esta parte le llamamos que está regida por el nervio vago o parasimpático, en donde tenemos que sirve para que nuestro cuerpo se repare. De ahí es la importancia de el sueño de la que hablaba esta Diana. Necesitamos dormir para repararnos. Todos los tejidos se tienen pequeñas lesiones a lo largo del día, aun cuando no nos suceda aparentemente nada, pero siempre hay pequeñas lesiones que se reparan durante la noche, pero requerimos estar dormidos. Y así, nuevamente al siguiente día, en la madrugada, se empieza a producir el cortisol para que al primer rayo de luz yo abra mis ojitos y esté alerta, atenta. Y por la tarde nuevamente el cortisol va para abajo y empiezo a tener cansancio, la energía es menos y ya después tengo sueño y ya me duermo. Y esto es el ciclo o ritmo circadiano del cortisol. Y entonces, ¿en dónde entraría la ansiedad, no? Es un estado de ánimo que se caracteriza. Bueno, hoy estoy trabada, que se caracteriza por un exceso de energía fuera de control. ¿Cómo es que yo tengo un exceso de energía? Pues es cuando me sucede algo y yo me quedo en la curva que vieron ahorita, en la parte de donde está la acción del simpático, hacia arriba, como si me mantuviera de día, pero ahí me mantengo día y noche. ¿Y en qué está relacionado? Pues ustedes mejor que yo lo pueden decir. Está relacionado con alguna experiencia que estoy viviendo y que no he resuelto. Así es. No, no, sigue, sigue, por favor. El problema es cuando yo mantengo, y solamente vamos a hablar químicamente, desde la mirada de la química. Si yo mantengo esa curva en alto, donde el cortisol está elevado, el cortisol elevado después de 4 horas provoca lesiones a nivel de mis neuronas. Okay. Ya Wow. desde las neurociencias y desde la neurología se sabe que el cortisol elevado deshace las neuronas. Después de Okay. 4 horas, o sea, no. Y si yo me mantengo así 3 semanas, ¿no? O 5 años, luego se preguntan por qué ya hay diagnósticos de Alzheimer a los 40. Claro. Pero fíjate qué importante es, yo no sabía esto, ¿no? Que hay daño neuronal con el cortisol elevado, ¿no? Porque entonces, qué importante es precisamente poder regular la respuesta de ansiedad, ¿sí? O este exceso de energía, ¿sí? Entonces, aquí estaríamos hablando donde dice evolución del conflicto, ¿cierto? Sí. Exacto. Es me mantengo acá arribita, ¿no? Exactamente. Se rompe el ciclo circadiano y solo estoy en la parte de la acción del simpático, que es para mantenernos en alerta, en esta relación lucha-huida. Pero qué bueno, hay que recordar entonces, porque desde las leyes biológicas, ¿no? Esta respuesta que denominamos ansiedad, digamos,
tiene una función que es la de precisamente una señal de alarma porque nos está llamando la atención en relación a una situación que necesita nuestra atención. O sea, hay una situación a resolver, que es precisamente lo que mantiene esta respuesta biológica activa, ¿no? Así. Ahora, sin embargo, esa es la parte, digamos, la respuesta adaptativa normal del cuerpo, ¿sí? Pero este estado se convierte en patológico, ¿sí? O empieza a generar problemas cuando se activa, que es parte de lo que dice la primera ley biológica, ¿no? Esto, cuando se activa ante la percepción de un peligro. Así. Es decir, el peligro no es real, ¿sí? Pero como el cerebro al final del día no sabe distinguir entre una realidad, ¿sí? Y esto, vamos, entre un peligro real y un peligro imaginario, ¿no? Al final, si yo me imagino una situación de amenaza hacia mi persona, eso activa la respuesta, ¿sí? Sí. Entonces, A de ver, hecho. pero por ejemplo, o sea, yo lo que entiendo es que originalmente hubo un asunto o un shock biológico, ¿no? Que Así fue. despertó esa respuesta, ¿no? Pero que no fue solucionado en el tiempo, Ajá. O que pudo haber sido solucionado, pero que ese shock biológico se quedó grabado con un chorro de estímulos alrededor de ti, ¿no? O sea, cuando tú tuviste ese gran shock biológico, había una cortina amarilla. Y a lo mejor ahora ese estímulo, aunque ni es real, ni corres peligro por la cortina amarilla, ni tiene nada de importancia, cuando estás cerca de una cortina amarilla, ¿no? Algo en tu cuerpo te detona que estás en peligro. No, no sé, no sé, se me ocurrió en este momento pensar en ello. Pero hablemos de shock biológico como con un ejemplo. Es como si una persona va a cruzar la calle y un ciclista se pasa rapidísimo y atropella a la persona y la tira al piso, ¿no? Y cuando empieza como a reaccionar la persona, abre los ojos y lo primero que ve es esa cortina amarilla, ¿no? Es esta cortina de un local que está en la calle. Y ve esa cortina amarilla y se le queda muy grabado. Eso es, el shock biológico sería cuando lo atropellan a la persona. Y lo que tú estás hablando del recuerdo es esa cortina amarilla. Sí, o sea, esto que ustedes acaban de describir es un condicionamiento clásico porque son dos estímulos que suceden de manera contingente. Entonces, antes de que el sujeto, digamos, en este ejemplo que están poniendo, pueda recuperar la conciencia y darse cuenta de que fue atropellado por una bicicleta, ¿sí? Pero ya en su memoria quedó el impacto del color amarillo de la cortina. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, puede suceder que si no hay una elaboración, es que depende del tipo de trauma, ¿no? Pero si no hay una elaboración tanto a nivel biológico como a nivel psicológico, eventualmente, cuando vea el color amarillo o una cortina amarilla, tenga esta misma respuesta de ansiedad. ¿Sí me explico? Pero en algún momento de la vida, a lo mejor este recuerdo queda guardado en el inconsciente y entonces tiene una respuesta de ansiedad ante el color amarillo, pero no sabe por qué. ¿No? Ajá, ¿y cómo sería que no elaborara el trauma que tuvo de ser atropellado? ¿Cómo Fíjate. sería? ¿Que nadie lo ayudó, que se sintió muy solo, que cuando llegó a su casa y le dijo, ay, es que me atropellaron, nadie le hizo caso? No sé, sería así. Claro. Y fíjate, con el esta técnica de intervención que es el EMDR, ¿no? La desensibilización a través del movimiento ocular. A mí me gusta mucho, ¿no? La encontré en verdad muy útil porque sirve muy bien para reducir esto que tú decías, que es el exceso de energía.
¿no? Que se quedó vinculado a ese evento. Entonces, y se reduce a nivel fisiológico la respuesta de excitación, o sea, la respuesta neuronal, ¿no? Entonces, sirve esa técnica de intervención para disminuir la respuesta fisiológica. ¿Sí me explico? Claro, tiene que quedar a un nivel, porque bueno, también es cierto que la experiencia sí fue una experiencia de daño en el ejemplo que estamos poniendo, ¿no? Entonces, esto, pues siempre esta persona, ¿no? De manera natural y juiciosa, pues tendrá que tener precaución con las bicicletas. Cruzar la calle, claro. Cruzar la calle. ¿Sí? Pero Sí. no una respuesta que le impida su funcionamiento. ¿Sí me explico? Entonces, es como la enseñanza o el aprendizaje es que hay que voltear a ver que no vengan bicicletas. ¿Sí? Pero eso no impide su funcionamiento, ¿no? El problema al final del día con la ansiedad, ¿sí? Cuando se convierte en un trastorno, ¿sí? Es cuando esta respuesta se activa ante una situación de amenaza que no existe. ¿Sí? Que es solamente una idea que tiene el sujeto, ¿sí? Porque al final, cuando estamos hablando de que algo se convierte en un trastorno, como puede ser la ansiedad o la depresión, es porque hay cambios a nivel afectivo, por supuesto, pero hay cambios a nivel cognitivo, es decir, hay una serie de creencias, una serie de ideas que yo tengo que sostienen mi creencia de que el color amarillo es maligno, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto, y eso trae evidentemente una cierta respuesta somática porque se reactiva cada vez la respuesta biológica, ¿no? Que además se reactiva de manera automática. ¿Por qué? Porque viene del sistema nervioso autónomo, que es un sistema sobre el cual yo no tengo control. Yo no tengo control consciente, ¿no? Entonces, y por supuesto, eso va a afectar la manera en que yo me relacione con los demás. Entonces, cuando tengo que esta respuesta impacta, por supuesto, en mi respuesta afectiva, ¿no? En mi manera de pensar, en la manera en que yo veo ciertas cosas, ¿sí? Esto, tengo además alguna respuesta somática, ¿sí? O sea, alguna incomodidad en el cuerpo, alguna perturbación, sensación perturbadora en el cuerpo, ¿sí? Esto, y eso además va a impactar en la manera en que yo me relaciono con los demás. Eso ya forma parte de lo que podríamos considerar un trastorno de ansiedad, ¿sí? A diferencia de una respuesta que es una respuesta adaptativa, lo que puede ser una respuesta adaptativa, ¿no? Denme chance, tengo que ir a cerrar. Estaba pensando, Eugenio, ahorita que estabas hablando del shock biológico, así como lo planteaste, que me encantó, cómo porque decíamos que es un evento vivido en aislamiento, soledad y silencio, ¿no? Y cómo se me ocurrió que esta persona tiene el atropellamiento, ¿no? De la bicicleta, pero no le da importancia. ¿No? Lo minimiza porque tiene no sé si la palabra sea adecuada, ¿no? Una desvalorización de que siempre le dicen, ay, qué tonta eres, ay, siempre te andas cayendo, ay, siempre tienes accidentes, no sé qué. Entonces, cuando llega a casa, ni lo platica porque dice, ay, no, Ah, otra vez me sí. van a decir que qué tonta soy y que cómo se me ocurrió, cruzar la calle, no sé qué, ¿no? Y ahí se instala, ¿no? Muchísimo más esta cuestión de enaislamiento y soledad, porque somos una sociedad, y aquí me voy al colectivo, ¿no? Somos una sociedad que castiga mucho el error, que castiga el fracaso, que castiga todas estas cosas que nos pasan cotidianamente de lo que sea malo, ¿no?
Y entonces me voy cubriendo de defensas, de mecanismos de defensa psicológicos y biológicos que no me permiten poder tomar este shock biológico. Y lo desprecio y lo minimizo y mi cerebro dice, no, 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 no pasó nada, no pasó nada, ¿no? Traigo 20 rasguños en la pierna, pero todo bien, ¿no? No pasó nada. Así es. No mucho que dijiste, esta es una sociedad que castiga el error, ¿no? Eso viene del condicionamiento religioso, además, ¿no? Pero bueno, ya dedicaremos en algún momento más adelante esto. Un programa o dos enteritos a hablar de la culpa y la vergüenza, ¿no? Que son dos enormes variables que impiden que precisamente los procesos biológicos, ¿sí?, lleguen a término, a buen fin, ¿sí? Claro. Porque interrumpen, ¿sí? A nivel cognitivo van a interrumpir el buen funcionamiento, digamos, de las respuestas de adaptación biológica que son perfectas, ¿no? Sí. Las experiencias traumáticas sin resolver son los disparadores de la ansiedad y de la depresión. ¿No? Entonces, no, se me trae una pregunta en la cabeza yo. ¿Podríamos entonces asociar el famoso TDA o trastorno de De déficit de déficit atención. de atención tan presente en los chiquitos con ansiedad? Yo ¿Puedes? creo que sí. ¿Será? Puede ser. Lo que pasa es que, a ver, es importante, no, no recuerdo el nombre del psiquiatra que elaboró este diagnóstico, ya tiene varios años, ¿no? Tiene más de 30 o 40 años, ¿no? Esto, que él mismo, hace pocos años, antes de fallecer, él mismo dijo que él inventó ese diagnóstico para poder sobremedicar a los niños, ¿no? Entonces, claro, sí. Acuérdense que la industria farmacéutica tiene grandes intereses, ¿no? Entonces, esto, yo no sé, ¿sí? Si en algunos casos muy probablemente sí sea una manifestación de un trastorno de ansiedad, ¿sí? De una situación que el niño está viviendo en casa, por supuesto, que no está siendo elaborada, ¿sí? Y que el niño, además, tú lo sabes bien, en el sistema familiar, ¿sí? Aunque no sea un conflicto específicamente el niño, pero sí puede ser simple y sencillamente el verse inmerso en un sistema donde hay conflicto entre los padres, ¿no? Entonces, indiscutiblemente, yo creo que lo que se denomina como TDA, ¿no?, es o puede considerarse un trastorno de ansiedad, ¿no?, que no ha sido atendido, por supuesto, ¿no?, pero que viene del sistema familiar, no del niño, del sistema familiar, ¿sí? Pero también creo, ¿sí?, que a nivel social, ¿sí?, a nivel educativo, se ha sobrediagnosticado porque se tiene la expectativa errónea de que el niño se quede sentadito en la escuela, porque quienes diagnostican generalmente es un diagnóstico que se hace en la escuela, ¿sí? Porque esta expectativa errónea de que el niño se quede sentadito atrás ¿cómo se llama? Mesa banco. El banco, de la banca, ¿no? En clase. Poniendo atención el Poniendo 100%. atención cuando eso no es la naturaleza de los niños. La naturaleza de los niños es correr, gritar, patear. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que hay niños que tienen un desarrollo perfectamente normal, que son sobrediagnosticados o que son diagnosticados por la incompetencia de los profesores de poder trabajar con ellos, ¿sí? Pero eso no tiene que ver ni siquiera, además, con una dinámica familiar enfermiza, sino con la incompetencia del sistema educativo. Ese es mi punto de vista. Y con la
mirada corta, ¿sí? Que tienen hoy en el sistema educativo y algunos profesores que no tienen la capacidad de lidiar con los niños, porque no les están dando las herramientas para poderlo hacer. Esa es mi Exacto. mirada. Y porque ¿Sí? los, digo, ya, nada más para cerrar el tema, porque no es el tema. El asunto de que los maestros no tienen apoyo terapéutico. Entonces, su propia ansiedad, ¿no? Y su propio proceso, ¿no? Va sobre el niño. Va sobre esto y hacemos círculos viciosos impresionantes para todos lados, ¿no? Que desafortunadamente los maestros actualmente ya no son por vocación, sino son maestros por necesidad, ¿no? Entonces, ahí les resta mucho. Pero bueno, eso es parte de la vida que produce ansiedad. El trabajar en algo que ni quiero. Sí, ¿No? sí. Claro. Okay. Una de las preguntas que regularmente hacen es qué ejercicios y remedios naturales nos pueden ayudar a combatir la ansiedad, ¿no? Y debemos de tomar en cuenta que la ansiedad tiene respuesta conductual, o sea, ¿qué es lo que hago? ¿No? Tiene respuestas cognitivas, que es mis pensamientos, que en dónde están o qué están pensando, y por supuesto la respuesta fisiológica, que siento que el estómago lo tengo revuelto todo el día, que siento presión en el pecho, que siento que me brinca el corazón, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que esté sintiendo, pues será la recomendación para utilizar algún ejercicio o algún remedio natural. Y hablábamos hace un ratito antes de iniciar el programa que uno de los ejercicios básico, es la respiración. La respiración, pero fíjate, cuando tú defines ansiedad, ¿sí? O bueno, el estrés como la energía de vida, ¿no? Y la ansiedad como un exceso de energía, ¿sí? Bueno, en mi caso particular, una de las cosas que me sirve mucho es salir a caminar. Claro, dependiendo obviamente del contexto donde vives, ¿no? Afortunadamente yo vivo en un sitio donde puedo salir a caminar y tengo más o menos vegetación había alrededor, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque hay que hacer esa descarga del exceso de Energía. energía, ¿sí? Esto, para poder bajar, ¿no? La intensidad de la respuesta, ¿sí? Entonces, y que en realidad la diferencia, digamos, entre una respuesta adaptativa normal y una situación o la activación de un programa extraordinario que puede resultar en un trastorno de ansiedad, ¿sí? Tiene que ver uno con la capacidad de elaborar el asunto, ¿no? De elaborar, o sea, de ver la situación, reconocerla y hacer algo al respecto, ¿sí? Y porque si no, de lo contrario, se va acumulando esta energía que tú mencionas. ¿No? Yo le llamaría eso que estás diciendo, Diana, psicoeducación. O sea, es saber de dónde vienen tus síntomas, qué los produce. Y eso es muy importante. Sí, pero eso implica voltear a ver tu vida. Claro. ¿Qué está pasando en tu vida en este momento? ¿No? No estés así de casualidad, nada más porque sí, no. O sea, algo tuvo que haber pasado, ¿sí? Incluso aunque haya pasado valga la redundancia, en el pasado remoto, aunque haya sucedido en el pasado remoto, ¿sí? Pero aunque haya sucedido en el pasado remoto, siempre va a haber una situación presente similar a esa experiencia traumática del pasado. Entonces, esta situación en el presente, por asociación, va a despertar la misma respuesta.
Entonces, parecía algo pequeño, pero en realidad la fuente está acá y la fuente es grande, ¿sí? Claro. Entonces, por eso a veces cuando critican algunas intervenciones terapéuticas que es que van al pasado, sí, porque el presente está vinculado con el pasado. No significa que se trabaje acá todo el tiempo en el pasado, no, significa que cuando aquí en el presente destaca algo que viene de una experiencia traumática del pasado, hay que jalar el hilito, ¿no? Para poderlo liberar, para poder deshacer el nudo, ¿sí? Claro. Entonces, y que incluso el EMDR, en tanto técnica de intervención a nivel neurofisiológico, está basada en eso, ¿sí? Entonces, había. Dime. Otra cosa importante que es sencilla es la higiene del sueño, porque ya dijimos que dormir es así como básico, ¿no? Para la salud. Y si usted está ansioso, ansiosa, pues tiene que dormir. Pero me dice, no, es que mi ansiedad no me deja dormir. Bueno, si usted hace ejercicios de respiración y además observa qué es lo que lo lleva a tener sueño y qué acciones le quitan el sueño, pues deja de hacer esas acciones, ¿no? No ve noticias en la noche, por ejemplo, ¿no? Ni ve películas de terror en la noche, ya cuando se va a dormir, ¿no? A lo mejor ve una película de amor muy tierno, ¿no? O a lo mejor lee una novela de Rosa Rosa de mucho amor, no sé, ¿no? Esas pequeñas cosas que Sí. le pueden ayudar a empezar a dormir, porque si usted empieza a dormir, le va a cambiar la ansiedad. Sí, yo creo que aquí están tocando ya muchas. Si tú tienes ansiedad, ¿no? Ya te estamos dando como muchas claves de cosas que puedes ir haciendo, ¿no? Y me gustaría recalcar la idea de que la ansiedad te está dando la oportunidad de mirar tu vida, ¿no? O sea, es un foco, como el coche. Cuando tú tienes un coche que se prende el foquito, ¿no? El foquito del aceite, el foquito de la gasolina, el foquito de que está caliente, ¿no? Si tú quieres solo apagar la ansiedad, es como si tú quitaras el foco del foquito, o sea, el foquito físico tal cual, El el foquito, tablero, y ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Que claro, el coche va a. Adiós, coche, ¿no? Así contigo, ¿no? O sea, la ansiedad es ese foco rojo que te está indicando que tienes que voltear a ver tu vida, tus traumas, tus shocks biológicos, ¿no? Y también aquí me gustaría aprovechar para decir que no es algo hereditario. Lo que se hereda es la conducta, ¿no? Aprendemos de nuestros referentes, padres, abuelos, hermanos, lo que sea, la forma de enfrentar. Si tenemos parientes que enfrentan con ansiedad o que no enfrentan, ¿no? Eso se tiene que ver y la ansiedad te está diciendo, hey, oye, tenemos aquí un asuntito que hay que mirar. No, te recomiendo que vayas a una sesión o a muchas sesiones para que se vea esto, ¿no? Entonces, no querer combatir o luchar en contra de la ansiedad, porque eso te va a dar más ansiedad. Claro. A mí me Porque gustaría pasar. Perdón. Sí. No, pasa. Me gustaría pasar porque creo que ya hemos hablado mucho de la ansiedad y justo aquí hay una pregunta de, ya la perdí, pero es de cómo distingo si tengo ansiedad o depresión, ¿no? ¿Cómo diferenciar si alguien tiene depresión o solo está triste? No, 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 pero era, sí, ¿cómo distingo si tengo ansiedad o depresión? Algo así. Sí, así, tal cual. ¿No? Entonces, a ver,
La ansiedad, como ya dijimos, es una señal de alarma ante una situación de peligro real o imaginaria. Sí. Esto de una situación que puede ser presente o que puede ser una experiencia traumática del pasado que venimos arrastrando. Sí. La depresión es producto de una pérdida. ¿Sí? O de una sensación de pérdida. ¿Sí? El cambio es una pérdida, por ejemplo. ¿No? O sea, aunque un cambio pueda ser positivo en la vida de una persona, al final del día significa dejar una cosa para tener otra. ¿Sí? Entonces, es una pérdida. Entonces, la depresión, otra vez, también entre las preguntas viene cuál es la diferencia entre depresión y tristeza, ¿no? O sea, ¿cómo sé si tengo una o la otra? ¿No? La tristeza al final del día es una de las emociones básicas. Y si es una emoción básica y está ahí, es porque está al servicio de la adaptación. ¿Sí? Es decir, cuando yo tengo una pérdida o cuando tengo un cambio, pues duele, ¿no? Y está bien que duela. A mí me gusta mucho retomar esta película de hace algunos años, una película de caricaturas que fue Intensamente, me parece, ¿no? Donde se Intensamente, ajá. hacen son las emociones que conocemos. Miedo, tristeza, alegría, enojo y vergüenza. Bueno, la vergüenza no es precisamente básica, pero bueno, tiene que ver con el asco, pero bueno, tema aparte, ¿no? Esto, pero si ustedes recuerdan el argumento de la película, ¿sí? Alegría se la pasa todo el tiempo tratando de impedir que tristeza, ¿sí? Ponga su bolita. Toque las bolitas. Toque las bolitas. No. Entonces causa todo un desastre porque no le permiten la tristeza, ¿sí? Manifestarse. Manifestarse y decir que está triste. Se mudaron de casa. ¿Sí me explicó? Entonces, la tristeza, ¿sí? Te está hablando de que algo, alguna situación en tu vida, has tenido una pérdida o un cambio que has vivido como una pérdida y que es importante para ti y que es válido sentirse triste. Pero como bien decía Ivonne hace rato, somos una sociedad que condena el error, también somos una sociedad que condena la tristeza. ¿Eh? No nos permitimos estar tristes. Si alguien te ve triste, no, no estés triste, mira, ven, vamos, haz, sube, baja. Te permiten estar triste. No te permiten llorar tu pérdida. ¿Se me explicó? Y que es el permitirnos atravesar el proceso de duelo, ¿sí? Que el proceso de duelo es el proceso normal de adaptación ante una pérdida. Y bueno, dependiendo, evidentemente, de la intensidad de la pérdida será el proceso de duelo, ¿no? La duración o la intensidad del proceso de duelo. ¿Sí? Pero esto, en ese sentido, la tristeza, ¿sí? Es una respuesta perfectamente normal y adaptativa ante una situación de pérdida. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia con la depresión? La intensidad, uno. Sí. ¿Y cómo eso va a afectar mi estado, mis pensamientos, mi manera de pensar, ¿sí? Mi expresión afectiva, ¿sí? Mi capacidad de amar y trabajar? ¿Sí? Esto, y evidentemente mis relaciones y dónde además pueda yo tener, porque otra vez, si hay alguna situación traumática, algún shock biológico relacionado con esta pérdida que yo no he elaborado, voy a tener síntomas somáticos. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tristeza y depresión? ¿Sí? Uno, la intensidad. ¿Y qué tanto la depresión, que puede ser de una depresión, de un trastorno depresivo, a de un trastorno depresivo, digamos, moderado? A una cosa que le llaman ahora depresión psicótica o melancolía, ¿no? O depresión mayor, que es, los síntomas son mucho mayor. ¿Cuál es la diferencia? La intensidad de los síntomas. ¿Sí? ¿Y qué tanto va a impactar en tu capacidad de amar y trabajar, o sea, en tu capacidad de relacionarte? ¿Sí me explico?
¿Sí? Y que está caracterizado por una serie de pensamientos, ¿sí? O sea, hay un estilo cognitivo, una manera de pensar que es característico de los trastornos depresivos, ¿sí? Donde todo es malo, todo es negro, ¿no? Nada va a salir bien. Es como la ley de Murphy. Los que les encanta la ley de Murphy son a los depresivos. Si va a salir algo mal, va a salir. Va a salir mal. Esa es la ley de Murphy. Pero la ley de Murphy creo que es de nuestra generación. No sé si las generaciones actuales, los jóvenes actuales conozcan la ley de Murphy, pero Sí. ¿no? Esto, que yo creo que también fue parte de un sistema de condicionamiento social, ¿no? Para mantener a la gente en un cínico y además nos reímos al respecto, ¿no? A ver, pero aquí, bueno, desde donde yo lo estudié o lo aprendí, ¿no? Como terapeuta familiar, ¿no? A este concepto de que la diferencia entre la depresión y la tristeza, pues es que la depresión en realidad no es algo emocional como tal, ¿no? Sino que es un estado en el que no tocas las emociones, que te mantienes como en una línea, como si estuvieras. Ya ven el electrocardiograma, ¿no? Que tiene. Aquí es como flatline, Plano. ¿no? La línea plana, que no, como no te permite ir hacia abajo a la tristeza, no te permite ir hacia arriba a la alegría. Y entonces estás como en un estado plano, ¿no? Porque de hecho no hay lágrimas. En la depresión no hay lágrimas. La tristeza te lleva a llorar. Si estás triste, lloras. O sea, tienes aquí la congestión del pecho y lloras. Si estás en depresión, no lloras. Okay, no, sí, buen punto, buena aclaración. Porque detrás de la depresión, ¿sí? Ya cuando es un fenómeno problemático, patológico, es porque hay un grande enojo contenido en contra de la situación o de la persona que se perdió. ¿Sí? Entonces, esto que acabas de decir de este estado flat es para no tocar el enojo. ¿Sí? Que otra vez, el enojo es parte del proceso de duelo. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Que en esta pérdida tan significativa, ¿sí? No se ha entrado o no se ha atravesado la fase del enojo, donde te enojas, porque más es tal la intensidad del enojo que tienes en contra de la persona que se fue, ¿sí? O de la situación, ¿sí? Que entonces pones una barrera, ¿sí? Que mantiene el enojo reprimido, ¿sí? Para que medio puedas funcionar, ¿sí? Pero ese enojo se manifiesta precisamente en el estado de pensamiento, Así ¿sí? es. En Por eso es la mentalidad, pesimista. en la interacción con el otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer para sanar la depresión? Enojarse. Atravesar el enojo. Enojarse, ¿sí? Inventar madres. Bueno, y también aquí creo que vale la pena decir que este no es un proceso que se pueda hacer solo. Si no lo No. has hecho es porque tú solo no puedes, porque el cuerpo dice, no, no estamos en un lugar de seguridad. Tú no eres un lugar de seguridad. Necesitas a alguien que esté contigo, que sea testigo de tu proceso sin juzgarte, sin criticarte, sin miedo. ¿No? Porque de repente queremos que nuestro lugar de seguridad sea nuestra pareja, nuestro hijo, nuestra mamá, la amiga. Y no, porque tanto tu pareja como el hijo, como la amiga, como tu mamá van a involucrarse emocionalmente y van a empezar, no, pero no te enojes, pero no grites, pero ni fue para tanto, ¿no? Estar neutro de alguien que te pueda sostener en tu grito, en tu grosería, en todo esto, ¿no? O sea, solo es prácticamente imposible, por lo menos yo no conozco a nadie que haya hecho este proceso sin la ayuda de De alguien. un Sí. acompañamiento terapéutico, ¿no? Exactamente, ¿no? Y también algo
también tenía una idea ahí de este proceso. Del cuerpo. Si tú te preguntas a ti misma, ¿qué estoy sintiendo? Y tu respuesta viene de aquí, de tu cabeza, y no la puedes bajar al cuerpo, estás en este proceso de depresión, porque no estás sintiendo tu cuerpo. No, o sea, no puedes experimentar en tu cuerpo eso porque tu cuerpo no te está dando permiso, no es, tiene que ver mucho con esta área de seguridad, porque el cuerpo usa estos programas biológicos para la sobrevivencia, justo para que sobrevivas esas situaciones, ¿no? Oigan, ¿y qué hay de esta clasificación donde la depresión la dividen en la depresión que es permite a la persona ser funcional en ciertas áreas y la depresión en la que la persona ya no es disfuncional en todo? Porque hay gente que está deprimida y va a trabajar y va al súper y hace sus compras, ¿no? Va al cine y, pero está deprimida. Es la intensidad, ¿no? La diferencia. Lo Sí, que pero ocurre. yo en ese sentido, yo te puedo hablar de mi propia experiencia, ¿no? O sea, porque yo estuve deprimida años donde seguía trabajando, seguía funcionando. Ya está sonriendo. Ya te están riendo, ¿no? Pues yo llegaba sola a mi espacio y era una tristeza, ¿no? Y porque, bueno, a mí me tomó 8 años expresar la rabia y la furia y el enojo que tenía contenida, ¿no? Pero durante esos 8 años yo funcioné perfectamente bien, ¿sí? Salía, me divertía, ¿no? Trabajaba. Entonces, pero eso también tiene que ver con la fortaleza espiritual de la persona. Ese es un punto importante. ¿Sí? Porque tú puedes sostener un estado de sufrimiento mucho tiempo si eres fuerte. ¿Sí? Entonces, y esa es como una, o sea, lo pongo como, claro, el psicoanálisis lo dice como la fuerza, la fortaleza del yo, ¿no? De la estructura psíquica, ¿no? Sí, pero vamos, desde el punto de vista que nosotros manejamos, yo creo que es la fortaleza espiritual de una persona. ¿Sí? Porque, y que eso es algo intrínseco, porque viene de la esencia divina que tú eres, ¿sí? Tu capacidad para sostener dolor, ¿no? Que a veces no es tan lindo, ¿no? Ser fuerte. Te tocan las cosas. No. Pero, y porque además somos un animal de costumbres. Entonces tú te armas una rutina donde puedes sostener, digamos, ese sentido. Lo puedes sostener años, además. Donde vas encontrando paliativos, ¿no? Pero lo puedes sostener años, ¿sí? Hasta que no estás listo. Esto es un concepto que tiene, bueno, que yo lo aprendí del psicoanálisis y que en realidad también es un concepto espiritual, en el sentido de que tu inconsciente, ¿sí? O tu esencia divina, ¿sí? No te va a mostrar el verdadero problema del pasado remoto, ¿no? ¿No? Hasta que no estés lista, hasta que no tengas todos los recursos que necesitas para enfrentar ese problema, para atravesar ese problema, ¿no? Entonces, también ese tiempo de sostén. Otra vez, yo lo veo en mi propio caso, también fue el tiempo de aprendizaje, de adquisición de herramientas. Fue cuando llegaron las leyes biológicas a mi vida, ¿no? También cuando encontré un camino espiritual, ¿no? Entonces, en ese proceso, cuando vas adquiriendo las herramientas, porque esto que decía Ivonne me parece muy puntual y es muy importante, ¿no? El tener un espacio seguro, ¿sí? Ya sea en ti o en el contexto en el que vives. Entonces, tú no puedes atravesar las emociones, porque más atravesar las emociones implica ponerte en un momento de vulnerabilidad. Y tú no puedes romperte en pedazos, ¿sí? En un entorno donde no te sientes seguro.
Solamente en un entorno, cuando tu entorno es seguro, tu esencia divina te va a decir, ok, ahorita podemos, ¿no? Entonces, ahorita nos partimos en pedazos, ¿no? Sacamos toda la vulnerabilidad, lloramos, expresamos, atravesamos las emociones, ¿no? Atravesamos la tristeza, el dolor, el enojo, ¿no? Y después, ya que terminamos de hacer eso, recogemos nuestros cachitos y volvemos a armar el rompecabezas y ya estás, ¿no? ¿Pero por qué? Porque existe ese entorno seguro. Cuando no hay un entorno seguro, no puedes. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso que dijo Ivonne es vital, de por qué hay procesos o por qué hay personas que se tardan tanto tiempo. Uno, porque no tienen los elementos, no tienen las herramientas, ¿sí? Y necesitan adquirirlas para poder enfrentar. Y dos, porque no tienen un entorno seguro. Me estás ¿Sí? Cuando... recordando mucho mi propio proceso, ¿no? En donde durante 25 años estuve en un ambiente de inseguridad absoluta, ¿no? De violencia escondida, no hablada, de alcoholismo no hablado, de psicosis no hablada, ¿no? De todo esto. Y a la hora que me caso y que entro a... Claro, me caso con un hombre cuya principal meta en la vida es la seguridad, ¿no? Y me genera un espacio súper seguro, ¿no? Absolutamente seguro en todos los sentidos. Ahí yo empiezo a caerme. Ahí me hago pedazos, ¿no? Como bien dices, me hago absolutos pedazos y, bueno, Dios me pone a trabajar, ¿no? En el área, cerca del área de psicología del instituto donde yo estaba trabajando, ¿no? Y me hago amiga, la mejor amiga de una psicóloga, de una psicoterapeuta, de psicoanalista, que me obliga a entrar a un proceso terapéutico, ¿no? Y ahí puedo romperme y puedo hacer esta transición porque antes no podía. Antes yo vivía en hipervigilancia, hiperactividad, como dice, siempre ocupada, siempre haciendo cosas, ¿no? Para no caerme. Yo no podía caerme en ese ambiente, ¿no? Tenía que caerme en este otro, ¿ok? Exacto. Y ahí quería puntualizar también esta idea de las pérdidas o los duelos, ¿no? No tiene solo que ver con la muerte, ¿no? Hay muchas cosas, porque en ese proceso, ¿no? Psíquicamente maté a mi mamá, ¿no? Para poder hacer esta transición, porque era una codependencia impresionante con mi madre y tuve que romper de tajo absoluta y totalmente, ¿no? O sea, dejar hacer ese rompimiento muy fuerte para que me dejara tocar fondo, ¿no? Y entonces fue un duelo que me obligué a hacer. Entonces, también los duelos son, y con enojo, no solo a mi mamá, no solo a mi papá, sino a Dios, a la vida, a los hermanos, al mundo entero, ¿no? Entonces. Chicas, nos quedan 5 minutos antes de terminar y quizás sería bueno contestar una de las preguntas que con más frecuencia nos hacen, que es, ¿qué ejercicios o cambios en la rutina pueden ayudar a combatir la depresión? Respirar. Pues fíjense, desde la, o sea, lo han dicho claramente, o sea, necesitan un acompañamiento terapéutico, de todas, todas. Para romperse y luego volverse a armar. Pero parte de algo sencillo que tal vez puedan iniciar es hacer ejercicio físico. La caminata de la que hablabas, Diana, ¿no? Tan solo caminar. ¿Por Porque, qué? no, bueno, perdón, pero digo, corrígeme si me equivoco, pero
El ejercicio físico simple, el simple movimiento genera endorfinas, ¿no? De Exactamente, manera así de natural. simple. La endorfina va a cambiar tu estado de ánimo, Así es. Las endorfinas empiezan cambiando tu estado de ánimo y eso ayuda, ¿no? Ayuda. No. Acaba no con tu resuelve. depresión. Exacto, no resuelve. La nutrición adecuada cerebral. ¿Qué es eso? Bueno, hay suplementos básicos como el omega 3, el aceite de pescado, pero del más puro que encuentren, que ayuda también a mejorar las conexiones cerebrales, sus conexiones entre neurona y neurona, mejora la producción de neurotransmisores, mejora el estado de alerta, la atención, etcétera, etcétera. Y es una ayuda muy buena. No resuelve. Sí. Quiero así aquí hacer un comentario, una nota, ¿no? Acerca de la meditación. Porque si estás en ansiedad, difícilmente vas a poder meditar. Porque tu cuerpo, y no es que seas tonto, no es que no sepas hacerlo, no es que tu mente, ¿no? Tu mente divaga, no, es que la bioquímica de tu cuerpo, la fisiología de tu cuerpo no te va a dejar meditar porque tú estás ansioso, ¿no? Y estás en una inseguridad. Y entonces nos pasó ahora el sábado, hicimos la meditación caminando de Joe Dispenza en un parque que incluye varias etapas de estar parado con los ojos cerrados. Y ahí hubo un par de mujeres que entraron en angustia porque ¿cómo voy a estar parada en un lugar público con los ojos cerrados? ¿No? Meditando, o sea, no, porque no estás seguro, ¿no? Entonces, la meditación no es realmente recomendable así, tal cual, ¿no? Es la respiración, es así que es recomendable, ¿no? Y empezar a tener de poquito, ¿eh? Porque cuando uno empieza a respirar profundo, que no sabemos respirar profundo, al respirar profundo y decirte, ¿no? Pon atención a tu respiración, no vas a poder hacerlo más de un minuto, porque estás acá, Disperso. hipervigilancia, ¿no? Entonces traerlo, volverlo a traer, ¿no? Y así poco a poco vas a ir mejorando. Pero estas prácticas siempre es muy importante hacerlas con tu terapeuta. O sea, lo siento, no hay de otra. Exacto, de la mano Y de tu tribu. nuestro tiempo ha llegado a su límite. Me choca Bueno. porque estamos muy a gusto aquí platicando, pero así es, en este mundo físico dual, Gracias. el tiempo manda. Sí, bueno, podemos seguir platicando en otro momento, pero porque creo que se quedaron algunas cosas en el tintero, pero vamos, en general, hay soluciones. O sea, lo que yo quiero transmitir es que hay solución tanto a la ansiedad como a la depresión. No se trata de que te decidas a solucionar, ¿no? Y dejes de evitar. Porque, bueno, digo, al final, y eso creo que a las tres nos ha pasado, ¿no? O sea, retomando esta parte del espacio seguro, ¿no? La vida, ¿no? La divinidad, tu ser interior, te va enseñando alternativas. Mira, aquí está esto. Claro, hay libre albedrío. Tú puedes tomarlo o no. Pero cuando llegas a un grado donde te han puesto varias alternativas y tú no las tomas, entonces llega un momento en que o te mueves o te mueves. ¿Sí? Entonces te van a poner enfrente a una situación que te va a sacar de tu zona de confort sí o sí a patadas. Entonces no te va a quedar de otra, sin más que voltearlo a ver. Ah, ¿qué? ¿Cómo era? ¿No? Entonces,
La intención, claro, a veces no entendemos y entonces, pues bueno, hemos llegado a las patadas, ¿no? Pero esto, bueno, la intención es que aprendas a ver, ¿sí? Las alternativas que te van enseñando, para que no tengas que llegar a ese momento en que la vida te va a obligar a que te muevas de tu zona de confort. Así es. Yo quiero terminar diciéndoles que en la vida es con amor y esfuerzo o con dolor y a la fuerza. Buenísima, me encantó. Así es. Bueno, pues yo solo recordar que pues Eugenia McCarthy, nuestra doctora, Diana Medina, psicoanalista, psicoterapeuta, yo Ivonne Armand, terapeuta familiar, aquí en el mundo espiritual las tres, como parte medular de nuestro trabajo. Somos Restaurando al Ser y estamos por lanzar todo este proyecto de ansiedad y depresión que se nos hace súper importante en esta época que estamos viviendo. Y pues estaremos mandándote mucho más de esto. Gracias por siempre estar y escuchar y seguro nos vas a ver más seguido. De ahora en adelante. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.